Esto de aquí arriba es algo que sí o sí hay que evitar que ellos usen. ¿Dónde está? Ah, míralo allí. Joder, yo pensando que estaba cerca. Sí, está soñando, sigue derecho. ¿Quién te mató? Ah, estaba aquí mismo. No, ahí van a llamar a otra gente, estos cabrones.
Por eso fue que yo debía pagar a ellos. Porque ellos no pueden llamar refuerzos. Oh, genial. Había un torero. Nivel 22 el torero, tampoco tan fuerte, no me lleva tanto, o sea que creo que podría matarlo, pero preferiría, lógicamente, evitarlo. Ese tipo bien valiente, porque ve que hay como 7 muertos ahí mismo en la esquina y va y se mete solo. Ok. Mira el torero ahí donde va. Torero, yo un día yo te mato. Pero no hoy. Cuando te encuentre, te pienso sacar los ojos. Por ahí es que ellos tienen a la gente.
Estoy despierto. De ciego. Llámame paranoico, pero hay algo cerca. Ojos bien abiertos. Debe ser. Hey. Hermanos, ¿qué ocurre? Hay un tigre matando a todo el mundo aquí, ya sé lo que pasa. ¡Eh!
¿Dónde estás? ¿Dónde? Espera. Cubrámonos las espaldas, ¿eh? Sin sorpresas. Sin sorpresas. Tranquilo. Lamberto al cual no es, pero primero tengo que matar a todo el mundo, porque si no, cuando yo esté peleando con él, toda la gente va a entrar y eso no me conviene. Así que vamos a matar a todo el mundo y me voy a pelear con el cual no. El cuerno a moverse, estos cabrones gritando, llamaron al cuerno. No me pillarán. Un minuto. El instinto me dice que tenga cuidado. Nada de riesgos. Bye, cuando vete.
¿Qué? No, espérate. ¿Qué? ¡Eres un cadáver andante! Mira, 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 mira. ¡Oye! Tigre ese. ¿No se quiere morir? Joder. Para.
Tengo la llave. ¿Mataste tú a ese mal nacido? Vamos. ¡Vamos! Deprisa. Este sitio es peligroso. Capi, protégeme. Que los dioses se os vuelvan en contra. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Debes morir! ¡Dios del grano, ampárame! ¿Idea mía o él dijo? ¿O él llamó al dios del grano? Cuéntame al tigre en banda. Vámonos. ¿Y quién lo decidió? ¿Cómo que no? ¡Ey, espérame! Gracias, amigo mío. Apolodoro acertó al presentarnos. Haces honor al emblema que luces. Ven a vernos siempre que puedas. Que Happy te proteja y que la cerveza siempre rebose en tu copa. Esa me gustó. Debo regresar. Que Happy no permita que tu copa se vacíe nunca. Yo tengo que ir a conocer tal Happy ese. Tres días después. Saludos, saludos, señores. Saludos, saludos a todos. Bien. Sé que estamos dentro del mismo video. Así que no es como que estamos. Yo sé que muchos de ustedes se encontrarán raros y dirán, oh, ¿qué pasó? Bueno, pasó algo muy simple. La otra parte, antes de que apareciera la cámara, simplemente fue grabado antes. Sí, tengo que tratar de dejar de hacer esto, de grabar video por parte. Este juego me desencantó. Me desencantó totalmente por el simple hecho de que empezó a craquearse y a craquearse. Ustedes saben que le está echando peste y peste a este juego, diciendo, ah, este juego está muy mal optimizado. Bueno, resulta que parece ser que no es el juego, sino era mi procesador, que por alguna razón loca estaba como durmiendo. Si tú querías darle pa, 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 pa,
¡Ey! ¿Y tú? Yo no lo estoy viendo lag. Ustedes me dirán en el video, ¿la están viendo lag? Que yo no se lo estoy viendo. Joder, tío. El procesador está en 57% y la tarjeta gráfica está en 86%. Señores, parece que está corriendo como tiene que correr. Parece que está corriendo como tiene que correr, señores. Por favor, Dios mío. Por favor, señor. Tápenme la boca, como pueden ver. Ustedes se fijan en la hierba, ¿verdad? Se fijan en las matas, se fijan los detalles de la niebla y todo. Ahí ustedes se dan cuenta que la configuración gráfica está en base. Así que ustedes se dan cuenta de eso. Ven acá, ven. Ahora, ¿cómo yo cambio esto? Yo ni me acordaba de esto. ¿Cómo cambio esta vaina? Señores, sí, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, señores. Parece que sigue el procesador. Disculpa, Ubisoft, por tanta mierda que hablé de ti. Oh, por Dios, señores. Esto es la gloria. Tengo que ahogar esto. ¡Ah! Oye, yo a ti no te hice nada. Señores, está corriendo, señores. Genial. Asombroso, hermoso. Ubisoft, te pido disculpa aquí a frente de todos. Te pido disculpa. No sé si se notará la diferencia. Porque en el video final, pues entonces lo que se verá será un salto. Lo que se va a ver va a ser un salto del video que estaba pregrabado. Y este, posiblemente va a haber un corte. Es muy posible que haya un corte por el hecho de que, como les dije, la última vez que estuve grabando el último gameplay, el juego se crashó y yo hasta borré ese video. O sea, yo cogí un pique tan grande que yo hasta borré el video. Yo hasta borré el video y dije, no, fíjate, este juego no sirve, yo no lo voy a jugar más, voy a poner otro. Gracias, padre, gracias, señor, por darle el rol a la computadora, que la computadora se resetea. La computadora sola, es como cuando un gato tiene un pelo, una bola de pelo adentro y empieza y después la bota. Así mismito hizo la computadora. Como si se lo hubiera trabancado algo por dentro. Y pues parece que se resetió, señores, volvió a su configuración como tenía que ser. Y solamente miren cómo está corriendo el juego, señores. Sin bugs ni nada. Por eso es que uno no puede echar pete ni maldiciones. Es que yo sabía que este procesador cogía bien con esta tarjeta gráfica, porque es que ya muchísima gente hay muchísima gente haciendo pruebas y todo esto de este juego en YouTube. O sea, yo digo, pero este juego tiene 3 años. ¿Cómo es que este procesador y esta tarjeta gráfica no puede mover este juego bien? Señores, ni un solo lag, ni un solo bugueo. Está en 4K. Obviamente ustedes no lo van a ver en 4K porque no lo voy a subir en 4K, pero yo lo estoy viendo en 4K con la configuración de gráfica al máximo. Hola tú. Señor, qué belleza.
Deja de joder. Oye. Qué belleza, qué belleza, señores. Qué belleza. Oye. Pero así es como tiene que correr. Disculpa, Ubisoft. Te pido disculpas. Te pido disculpas. Siempre lo dije desde el principio. Ok, lo dije desde el principio. El juego es excelente. Nunca dije que no. El juego es excelente. Lo que pasa es que sí. Hay ports que hacen que son horribles. Hay muchos ports que son horribles. No sé cómo este salió de salida. No sé si salió con bugs y después lo arreglaron. No sé porque lo estoy jugando ahora para PC. Como dije, sé que para el Xbox la versión de Xbox está perfecta. O sea, los gráficos probablemente son bien inferiores a la versión de PC. Pero la versión de Xbox está perfecta. O sea, y pues esta ahora veo. Y este pues ahora que el procesador se arregló, pues está corriendo perfectamente bien. Ya para salir de esto. Y ahora entre esto y el tiempo que me voy a ahorrar, ¿qué pasó? Entre esto y el tiempo que me voy a ahorrar editando el video, señores, va a ser esto. Lo va a subir este gameplay, lo voy a subir yo, o sea, lo voy a grabar de una vez, lo voy a tener ahí pregrabado para eso, para... ¡Ey! ¿Qué es lo que? ¡Ah! ¡Ah! Espérate, ¿sí? ¿Cómo el desierto se puede tragar toda una ciudad? Voy a tener que buscar la historia de esa ciudad, ¿verdad? Porque es que este juego se basa en hechos históricos reales. O sea que no creo que ellos hubieran inventado lo de la ciudad. Porque la ciudad se la tragó el desierto. Esa parte no creo que se la hayan inventado. Eso puede que sea que la hayan sacado de algún hecho histórico real, como siempre, como la mayor parte de la historia de este juego. Pero señores, brutal, brutal, señores, brutal. Gracias, señor, por desbloquearme el procesador, por permitir que despierte, sea lo que sea que tuviera, y así poder terminar este juego de una forma decente, como se merece. Ni un solo bugueo, señores. No se ha bugueado ni una sola vez. Así es como se tiene que jugar este juego. Créanme que la sensación, señores, es totalmente diferente. Y yo estoy seguro de que ustedes también lo notan. Porque aunque ustedes no vieron los bugs como yo los vi mientras jugaba, pero notaban la diferencia. ¿Quién te va a atacar, mijo, si yo no veo a nadie aquí? Ok, pero notaban cuando habían corte en el audio. O sea, si ustedes notaban algún corte en el audio, de pronto, pa, que estaba hablando algo y se callaba y salta. Y como que soltaba ese audio, ya ustedes saben que eso era, que eso fue que cortó un pedazo del video, y por eso se cortaba. Pero ya en este caso, pues eso, aparentemente eso no va a pasar, esperemos que no. Mira, ya tengo varios minutos jugando, 4K, la configuración gráfica en ultra, y no he tenido ningún bug hasta ahora. Procesador sigue en un 61%, entre 61 y 50, y en la tarjeta gráfica en un 89%. O sea que está funcionando como tiene que ser. Y yo iba a comprar un Ryzen 7, era. Yo iba a comprar un Ryzen 7. Ustedes ven lo bueno que es uno informarse e investigar.
primero antes de uno hacer la inversión. Por eso que siempre digo, señores, YouTube necesita más canales imparciales. YouTube necesita canales que velen por el bienestar del consumidor, no por el bienestar de la compañía. Los canales patrocinados que venden su opinión, lo que le van a decir lo que le conviene a la compañía, no lo que le conviene a ustedes. Y eso es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Cada quien tiene sus necesidades. Cada producto en el mercado va enfocado a un público específico. So, ustedes tienen que tener cuidado quién les recomienda. Que les recomiende el producto que sea más, el producto que se adecue más a su necesidad, para que no boten el dinero, porque señores, los cuartos no se encuentran en la mata. Los cuartos no están en la mata, los cuartos están difíciles de encontrar. Y hay que saber y pensar bien en qué uno gasta su dinero. Pero eso sí que es una maravilla jugar sin luz. Excelente, señores, va corriendo excelente. Mira, sin ningún bug. Mira tu cámara, mira cómo se ven esos colores. Se ve bellísimo y sin ningún bug. Gracias, señor, gracias. Por hacerle lo que le, para hacer lo que sea que le haya hecho a ese procesador para que pueda correr como este video.
todavía. ¡Oh! Tú ves que tú te pasas. No te puede la confianza. ¡Ay, señor! Me alegra tanto no tener que editar tantos videos. ¡Ah! Gracias, señor. Gracias, gracias. Ustedes saben lo malo que es tener que grabar una hora de gameplay y después tener que ver ese gameplay otra vez. Óyelo, que falta de respeto. Okay, solo queda acá. ¿No les parece conocida esa voz? A mí sí. O sea, obviamente yo lo terminé el juego, pero ustedes me entienden. Wow, señores, qué maravilla, qué bien se siente jugar juego así, era tan fluido, tan chévere. Ay, si no fuera porque ya se han gastado muchas horas de gameplay, lo reiniciara para jugarlo otra vez, así bien fluido, así bien chévere. Pero bueno. Señores, pronto, para cuando estén viendo este video, lo que va a faltar es como uno o dos días para que salga Horizon Zero Dawn para PC. Así que ahora que el procesador se despertó de su larga siesta, pues entonces ahora va a ser seguramente una experiencia gráfica de la mil maravilla jugar ese juego.
Ahora, con esta tarjeta gráfica y después de eso. Vamos a hacer esta misión para dejarlo así, porque creo que ya quiero completar solamente una hora con el video, con el otro video que estoy, que tengo pregrabado por ahí, y para así hacer un solo video a la vez, un solo video de una hora. No quiero estar haciendo como que dos videos y después juntándolo. Ese procesador que dice que está en 60% y no en 100%. Mira cómo corre ese caballo. Ay, señor, qué belleza, señor. Ay. Ahora entiendo por qué la gente del PC siempre se vive burlando de la consola. Mira cómo se ve esa hiela, mira cómo se ve ese paisaje. Ay, señor. Ay. Dios, qué cosa más linda. Mira esa agua. Ay, padre, mira esos patitos. ¡Ey! Espera. Señor, esto en 4K se ve brutal. Ay, padre. Ay. Me gustaría que le hubieran puesto ray tracing a esto. Ahora, eso sí, señores, que aparentemente voy a tener... Le vamos a decir adiós a este control, ¿sí? Porque este control es del Xbox y el Xbox se va para Santo Domingo. Ah, sí, es una buena noticia. Voy para Santo Domingo pronto. En unos cuantos días voy a estar allá. Así que... Oh, pero te me fuiste adelante, pero por Dios, mi hijo. Oh, ¿cuál es tu prisa? Oh, pero... El tipo tiene como toda una prisa, que no entiendo que lo que es. Sí. Pues si le decía, voy para Santo Domingo pronto, entonces el Xbox se va para donde mi hijo. No, perdón, para donde mi hijo no, para donde Alex Ortega, que bueno, depende, si él me lo quiere comprar, pues se lo doy a él. Si no, se lo doy al hijo mío. Es que el hijo mío también le estoy llamando un Switch, así que... Que no quiero que tenga demasiada... No quiero que tenga demasiada consola, porque entonces después no se quiere despegar de ninguna. Ups, sorry. Oh, ¿qué es lo que es? Por si acaso. No, señores, ustedes no saben que el alivio que yo siento al yo jugar este juego fluido. Aparte de que se ve hermoso con la configuración gráfica en ultra. Señor, qué belleza. Qué belleza, padre. Ay. Cosa más linda. Jerónimo. Vamos allá. Oh, qué lindo se ve esto, señor. Esta tarjeta gráfica vale cada centavo. Oh, ya sé que no son eso.
Mira esa iluminación. Oh, ¿Este dio? Ah, sí, por aquí sentamos. Señores, le estoy corriendo a 4K con todo gráfico en ultra. Como ven, puede correr perfectamente sin ningún lag, ningún. No tiene bugs ni nada. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Darle dos galletas al procesador para que despierte. Bueno, vamos a ver, porque yo creo que ya eso sería todo, señores, por el día de hoy. Vamos a ver, vamos a confirmar. Sí, yo lo voy a dejar hasta aquí, señor. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Ya estoy contento, estamos alegres. Porque ya pues, una, volvimos con la cámara. Que aparentemente, estoy diciendo que yo tengo, cuando no una cosa, es la otra. Déjame ver algo. Vamos a ver. Funciona. No funciona. O sea, es el puerto USB de la computadora está dañado. Era esto, yo estaba conectando el teléfono a un puerto USB. Y parece que se dañó, por eso no me dejaba poner la cámara. Ahora lo conecté en otro lado y ahí sí está funcionando la cámara. Así que tenemos la cámara de vuelta, esa es una buena noticia. Y la otra noticia pues es que el procesador le dio la gana de despertar. Y está funcionando correctamente como debería estar funcionando. Lo que está haciendo que el juego pues corra a 4K. Creo que puede correr a más de 60 frames por segundo, pero no estoy jugando en un televisor, el televisor lo más que llega son a 60 Hz. O sea que aunque la tarjeta gráfica lo mueva a más de 60, el juego no va a pasar de 60, porque es el límite del televisor. Pero con 60 créanme que es más que suficiente, el juego está a pedir de boca, está bellísimo. Como ya había dicho, señores, les pido disculpas a todos por todo lo que siempre he dicho en el juego, que siempre he echado peste diciendo que Ubisoft lo hizo mal por aquí para PC. Aparentemente hicieron un muy buen trabajo con eso, me disculpo por eso. Pueden jugarlo, el juego en sí yo se los recomiendo, el juego en sí lo recomiendo sí o sí. En PlayStation no sé porque no lo he jugado en PlayStation, en Xbox sí lo he jugado y sé que en Xbox señores no, ni se lo piensen, si tienen un Xbox y no tienen este juego tienen que comprarlo, tienen que jugarlo, el juego es una maravilla. Empecé, como les había dicho, por mi experiencia, veía, la que ustedes mismos lo vieron conmigo, veía como que no estaba funcionando bien. Yo decía, yo tengo un procesador de tarjeta gráfica que pueden correr todo bien. Y pues se veía mucho lag y muchas cosas, pues yo decía, no, esto no sirve. Entonces, pues resulta que no, que era el procesador que algún teque se le habrá metido y no estaba funcionando bien. Parece que ahora la computadora se reseteó y arregló todas las configuraciones. Y ya está trabajando bien. Entonces ya ustedes ven aquí en este último pedacito cómo se está viendo el juego, cómo está todo. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a jugar como manda la ley. Así que ya ustedes saben, señores, no se olviden de suscribir, no se olviden de darle like y compartirlo. Y ahora estamos jugando en 4K y bien chulo a 60 frames por segundo. Así que ustedes saben, señores, se me cuidan, me le dan like, se suscriben si no se han suscrito. Nos vemos la próxima. Bye.